Los diarios de la mariposa. De septiembre. Decidí escribir en mi diario al menos una página por día. Podré leerlo después y saber exactamente lo que me pasó cuando tenía 16. Quizás este año entre el equipo de hockey sobre césped. ¿Hockey sobre césped? No parece algo para ti. Adivinaré, Lucy está en el equipo. ¡Mamá! Olvidaba que el mundo gira a su alrededor. No, me encanta. A veces hasta me levanto a las 6 para entrenar. Mamá, yo la cierro. No, pero... No, está bien. Está bien. Te llamaré. Ok. ¿Beca? ¡Por Dios, dame! No te imaginas cómo te extrañé. Yo también. ¿Tu puerta está junto al mío? Sí, te mostraré. Esta es tu chimenea y el baño es enorme. Este será el mejor año de todos. Mejor escóndela antes de que la vea la señorita Ruth. Vamos, no es nada. Charlie, no pueden expulsarte el primer día. No te preocupes del primer día. ¿Qué nos trajiste? Unos sedantes que le robé a mi mamá. Yo compré chocolates en Ginebra. ¿Saben algo sobre Anabel? Se acostó con dos chicos diferentes de la Universidad de Langley. Es una zorra. Celosa, por lo menos tiene sexo. Mira quién habla. Yo lo hice muchas veces. Con mujeres no cuenta. ¿Por qué no? Lo hice con hombres. Uno solo. ¿Siguen siendo vírgenes patéticas? Yo sí, pero no por mucho conocí a alguien. Lucy, ¿qué ocurre contigo y Jason? Terminé con él. Sí, en Facebook. ¿Cuán cruel es eso? ¿Y tú, Becca? Bueno, no sé. Veremos. Muy bien. Delicioso. Yo ya te lo había dicho. Oh, la manzana, la manzana. ¿Ya escucharon? Hay un nuevo maestro hombre. Las lesbianas que dirigen este lugar lo permitieron. Tal vez tendrá que usar una falda escocesa y calcetines altos como la señorita Sorry. Bobby. Yo lo vi. Se llama señor Davis. De hecho, es muy guapo. Y es poeta. Esperen a que sepa lo del papá de Rebeca. Charlie. No, está bien. No sobre eso, sobre que era un poeta famoso. Él no era tan famoso. Vamos a jugar al hockey. Mejor no. Sí, vamos, es justo lo que no, necesitamos. El primer día, sí, ¿en vayamos serio? Ahora. Será divertido, tiene que mandar vamos. El primer día. Vamos. Extrañaba estos baños. Lo sé, a veces los odio cuando estoy aquí, pero los extraño tanto cuando estoy en casa. ¿Cómo está tu mamá? Se sentaba en su estudio y pintaba, escuchando la misma música una y otra vez. La misma música que mi papá estaba escuchando cuando... Rebeca, quiero que conozcas a la alumna nueva, Ernesta Block. Estará en el cuarto frente al tuyo. Ayúdala a familiarizarse con el lugar, por favor. ¿Seguro? Es fácil perderse. ¿Te dijeron que este lugar antes era un hotel? Hace como 100 años. Tiene muchos rincones y recovecos. El desayuno es a las 7:30, la junta de la mañana 8:30 en punto. Debes pedirme permiso para salir de la escuela.
Puedes usar una de estas escaleras para ir al comedor y otra más si quieres ir a la biblioteca. Es tan diferente desde la primera vez que vine a Branwyn hace 2 años. Mi padre acababa de morir. Mi madre estaba destrozada. Así que me enviaron aquí. Todas las noches me sentaba en mi cuarto sola, sufriendo por mi padre. Y luego conocí a Lucy. Era tan segura de sí misma, despreocupada y normal. Ella me enseñó cómo ser feliz otra vez. Por eso la quiero tanto. Pregunto cuál será su secreto. Todos tenemos uno. Madres alcohólicas. Divorcios desagradables. Padres a los que no les importan sus hijos. Nadie viene aquí si no le pasó algo malo. Excepto yo. Soy la única aburrida. Créeme, desearía ser como tú. Buenos días. Me da un gran placer dar la bienvenida a una nueva clase a la Escuela Branwyn. Ya conseguí. Fiesta en tu cuarto. Subida aquí. Okay. Será un camino moral y espiritual que las preparará para lo que les esté esperando fuera de estas salas. Nunca lo cambiará. Quiero anotarme en el entrenamiento. Bien. Necesito buscar mis libros de inglés y ver al nuevo maestro. ¿Te veo en el recreo? Le dije a Dora que lo pasaría con ella. Es nuestro primer día. Está bien. Puedo verla otro día. Ok, genial. Hola. Hola. Soy Ernesa. Block. Sí, te vi anoche. ¿Qué te ha parecido todo? Es un poco extraño. Debe ser difícil cuando ya todos se conocen. ¿Qué es eso? Es un collar de la amistad. Mi amiga Rebeca me lo dio. Es muy lindo. ¿Me mostrarías el lugar? No sé ni dónde debo estar. Sí. Sí, ven conmigo. En todas las historias clásicas, góticas de horror, vemos expresada una ansiedad acerca del mundo moderno. En Drácula de Bram Stoker, algunos críticos ven ansiedad sobre el poder femenino, la sexualidad femenina. Miedo a que la pura dama victoriana se transforme en una bestia feroz. La historia es un transmutador, tal como lo es el vampiro. Se encuentra en diferentes formas en casi todas las culturas, pero hay tres cosas que están en todas las historias de vampiros: sexo, sangre y muerte. Beca. Solo quiero que sepas que soy un admirador del trabajo de tu padre. Haré un taller de poesía en este semestre. Espero que participes. Sí. Qué bien. Gracias. ¿Estás perdida? No. Este es uno de mis lugares favoritos. ¿El pasadizo? Es tan oscuro que siempre paso corriendo. Me gusta mirar por las ventanas. De hecho, voy a ver a la señorita Norris. Ella enseña griego. Tengo clases con ella yo sola porque nadie más quiere tomarlas. Solía estudiar griego y latín. Me lo tomaba muy en serio a pesar de que era una niña. Y luego, otras cosas se interpusieron. Ok. Bueno, se me hace tarde para mis clases, así que... I'm
¿Qué tal la clase del señor Davis? A ella le gusta mucho. Y él lo está disfrutando. Es asqueroso. ¿Celosa? De hecho, es genial. Hey, ¿por qué no te cambias? No, me gustan los poetas románticos. Pensé que odiabas la poesía. No, solo que no había leído nada bueno. ¿Sabes? Ernesa dice que la poesía es el arte más puro de todos. ¿Ernesa? Es increíblemente lista. Ella me va a ayudar con mi alemán. Lo habla perfectamente. Iré a saludarla. Hola. Hola. ¿Qué estás leyendo? Un libro que encontré en la biblioteca. Siéntate. ¿Cómo se llama? Se llama La prueba cantada. Es sobre una chica llamada Hannah Wild. ¿Escuchaste algo anoche? No, ¿por qué tú sí? Creí ver a Ernesa paseando de un lado a otro bajo nuestra ventana y estaba descalza. Fue un poco raro y espeluznante. Debe tener problemas para dormir. ¿No crees que es raro? Tiene problemas. Cosas con su familia. Es buena persona si le das una oportunidad. Perdón por interrumpir, suelo usar este cuarto. No sabía que tocabas el piano. Ya casi no toco. Tocas muy bien. ¿Cómo tocas sin ver las notas? Mi padre era músico. Y yo heredé todo de él. Como tú lo hiciste. De tu padre. Yo no heredé nada de mi padre. ¿Segura? Encontraré otro cuarto. Esto es grandioso, papi. Yo quería mostrarte este lugar. Es muy hermoso. Es un lugar muy tranquilo. Extrañé mucho nuestras caminatas. Y creí que nunca más volvería a verte. No te pongas triste, Rebeca. Siempre estoy aquí. Te quiero, papi. Gracias por acompañarnos, Rebeca. Lo siento. Está bien. Estábamos hablando sobre Carmila. Con Carmila, estamos viendo a uno de los creadores de los relatos góticos. 20 años antes de que Bram Stoker escribiera Drácula, y es justo decir que lo influenció enormemente. Hablemos sobre el personaje Carmila.
una desconocida misteriosa viene del oeste y comienza a apoderarse de la narradora, Laura. A veces, con sus ávidos ojos, me atraía hacia ella, y sus cálidos labios viajaban con besos a lo largo de mis mejillas, y ella susurraba casi en sollozos. Tú eres mía, tú debes ser mía, tú y yo somos uno para siempre. Ese aceite de lavanda para el baño es tan rico. Sí, puedo olerlo desde aquí. ¿Qué estás leyendo? Carmila, es para la clase de Davis. ¿De qué se trata? Hola. Ya sabes, es ficción gótica. Estás toda roja. ¿Cómo aguantas el agua tan caliente? Siempre tomamos baños calientes antes de dormir. Te relaja. Bien, tengo una lista de verbos para conjugar. Comencemos con baden, bañar, baden. Beginnen. Beginnen. Te mostraré hasta dónde llegué, que no es mucho. Mira, aquí. El vampiro es propenso a sentirse fascinado por ciertas personas, con una apasionante vehemencia semejante a la pasión del amor. Nunca desistirá hasta que haya saciado su pasión y agotado la vida de su codiciada víctima. Hola. ¿Tiene un minuto? Por supuesto. Espera. Ahí está. Es sobre Carmila. Ok. Sí, está enamorada de Laura. ¿Por qué quiere destruirla? Bueno, no sé si quiere destruirla, quiere controlarla. El vampiro es un personaje muy solitario. Carmila quiere un acompañante en su existencia, quiere que alguien sea de ella. Para siempre. Pero ¿por qué Laura quiere ser amiga de alguien que es obviamente tan malvada? Supongo que fue hipnotizada de alguna manera. El vampiro necesita el consentimiento de la víctima. ¿Necesita el consentimiento de la víctima? Sí, bueno, en cierto modo. ¿Recuerdas que en Drácula él solo puede entrar si la víctima deja la ventana abierta? Es culpa de Lucy por ser una persona tan débil. ¿Lucy? No quise decir Laura, es culpa de Laura. En cierto modo. Gracias, ha sido de gran ayuda. Lu, ¿tienes la pomada para zapatos? ¿Te compraste zapatos? No creo que esos estén permitidos. Son de Ernesa. ¿Y por qué los lustras tú? No sabe cómo hacerlo. Nunca ha lustrado sus zapatos. No es muy difícil. Estoy segura que podría hacerlo. Nunca come, ¿se dieron cuenta? ¿Qué? Ernesa, nunca come nada. Nunca. ¿Recuerdan a Alex Patterson el año pasado? Su cara parecía una calavera y aún así no comía. Creo que eso nunca será mi problema. Cuando pierdes tanto peso, el cuerpo se enfría y te empieza a salir vello en los brazos. Lo puedes ver cuando se paran contra la luz. Le dicen el brillo. ¿Ella brilla? ¿No? Y no creo que se esté muriendo de hambre. Mírenla, tiene un cuerpo perfecto. Sí. Pero si crees que tiene anorexia, podrías ir y sentir sus brazos. Ya me cansaron con esta basura. ¿Perdón? ¿Qué fue eso? Está demasiado sensible. Buena manera de comenzar la mañana. Oye, ¿crees que Ernesa esté saliendo con alguien de Langley? ¿Un chico? No, se escapa no creo. Por las noches. ¿A qué te refieres? Anoche oí que abrió su puerta y no regresó. Al menos antes de que me quedara dormida. ¿En serio? Ya pasó antes. Qué rara. Quizás sale para drogarse. ¿Para eso va al pueblo a medianoche? Sigámosla. Ver a dónde va y qué es lo que hace. ¿Puedes ver algo? No lo sé. Me estoy congelando. ¿Qué hace Ernesa aquí afuera? Nos mira a dormir. Cuando ves la escuela desde aquí, puedes imaginarte cómo era cuando solía ser un hotel. Los huéspedes tomándote en el césped. Cuando veo la escuela desde afuera, pienso en qué fácil sería largarse de aquí. Bueno, no veo a Ernesa y hace frío. Vámonos, antes de que el conserje nos vea.
Dora, espera. Rebeca, ¿qué ocurre? Me estoy yendo. Vamos, Charlie, vamos, Rebeca. Señorita Bobby, te pisa los talones. Deandra, observación sobre tu falda corta. Charlotte, tercera observación sobre tu cabello castigada. Rebeca, observación sobre zapatos sucios. Y la señorita Ruth quiere verte ahora en su estudio. ¿Cómo puede dar consejos sobre vestuario? Es como si fuera el ejército. De niña, los granjeros decían que si te sangraba la nariz era buena suerte. No deberías estar triste por estas baratijas sentimentales. Quisiera romperlas todas contra el piso. Eso es cruel. La señorita Ruth perdió a su esposo. Las necesita para seguir su vida. No necesito cosas para recordar a mi padre. Yo tampoco. Antes de que Ernesto llegara aquí, estaba mejorando. Estaba feliz. Ahora toda la oscuridad me ha inundado de nuevo. Es como si ella estuviera invadiendo mi mente. Aun cuando estoy sola, no puedo escapar de ella. Un olor asqueroso viene de su cuarto. Empalagoso, pero podrido. ¿Por qué nadie más lo nota? ¿Lucy? No te viste en todo el día. ¿Dónde estabas? Ocupada. ¿Por qué te quejaste con la señorita Ruth sobre el cuarto de Ernesa? Su cuarto está frente al mío y huele muy mal. Pensé que serías más sensible, más considerada. ¿Considerada por qué? Su papá se suicidó. No lo sabía. Pensé que de todas tú sí entenderías. Nueve de noviembre, su último día en la Tierra. Lucy no se acordó, nunca dijo nada. Lo pasamos juntas el año pasado. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de tu papá? Pensemos en eso. Si tuviera que escoger un momento, sería cuando vimos la mariposa luna. Mira. Ahí. ¿La ves? Nunca había visto una mariposa como esa. La mariposa luna fue la cosa más hermosa que vi. ¿Todo eso no fue suficiente para él? Una persona puede convertirse en vampiro si muere inadvertido. Mi padre quiso morir inadvertido. Como un animal que quiere acurrucarse y morir solo. No te sientas mal por tu padre. Algunos grandes artistas enloquecieron o se suicidaron. Algunos encuentran alegría en la perspectiva de la muerte. Solo pensar en ella puede ser un consuelo, como estar acostada en tu cama. El momento de la muerte es exultante. Es la sensación más feliz.
Estás naciendo en una nueva existencia. La enfermedad de mi padre también está en mi sangre. Me pregunto cuándo lo hizo. ¿Cuánto le habrá dolido? ¿Y el dolor realmente desapareció? Si está en mi cuarto hoy en la noche. Ok. Te dije que no hicieras eso. Hola, ¿qué me trajiste Oye. Hoy? Dime, ¿estás nerviosa? ¿De hacerlo? Sí. Genial. Bueno, Kiki dijo que no dolería. Ya sé, es todo en realidad. Voy a ¿Y si se siente raro? ¿O qué si cambias de opinión justo a la mitad? No sé. Nadie va a dar. Solo quiero hacerlo ya. ¿Sabes? No lo entiendas. Tenemos que esconder el olor. Es en serio. Tendré que irme. Me sofocará. Es tan dulce. De acuerdo. Chicas, vayan a la ventana. Nos congelaremos el trasero. Bueno. De acuerdo. ¿Cómo se siente? Bien. No siento nada. ¿En serio, Beca? Ese olor es asqueroso. ¿Estás bien? Acuéstate, ¿sí? No llores. Dame un poco más. Hablando de ayer, de la vida, excéntrico. ¿Qué está sucediendo? Necesito contarte. Escúchame. Necesito contarte. Contarte cómo fue. La primera vez que vine aquí. Vinimos en barco y miraba las olas grises. Y me repetía a mí misma, salta, salta. Pero hacía mucho frío. El Hotel Brangwyn. Llegué con el mismo secreto que tú. El suicidio de mi padre. Mi madre me trajo aquí porque quería poner un océano entre su muerte y yo. Pero para mí un océano no era nada. Donde fuera, oía la voz de mi padre llamándome. No me puedes. Atrápalo. Sí. Charlie. Oh, Dios mío. Oh, mira esto. Tengo una idea genial. Lo que tienes que hacer es... ¡No! Cuidado. Chicas, miren esto. Uno, dos, tres. Señorita Ruth, ¿podría recoger mi silla? Dios mío. Ernesto nunca debió habernos dado esas drogas locas. Te voy a extrañar. Expulsaron a Charlie. La escuela no le dio una segunda oportunidad.
Todo esto es culpa de Ernesa. Cree que puede salirse con la suya y que nadie le hará nada. ¿Estás despierta? Sí. Necesito tu ayuda. ¿Qué? Voy a ir a ver qué hay en el cuarto de Ernesa. ¿Puedes vigilar? ¿Y si Ernesa te ve? Diré que voy al cuarto de Kiki. De acuerdo. Apúrate antes de que alguien te vea. Regresar ahora. Vamos. Regresa a tu cuarto. Pero vi. Vamos. Anda, vete. ¿Qué sucedió anoche? Es decir, ¿qué ocurrió afuera? Cuando miré en el cuarto de Ernesa, pude ver estas mariposas. ¿Sí? ¿Entonces? Eran miles de mariposas. Eso es imposible. ¡Pero las vi! Había miles de mariposas brillantes y comenzaron a chocarse contra la ventana. Lo siento, todo esto con Ernesa te está afectando. Creo que estás imaginando cosas. Dora, tú tienes que creerme. Hay algo muy raro en ese cuarto. Ven conmigo esta noche. Me asustas, Rebeca. Por favor, yo necesito probártelo. Está bien. Está bien, lo haré. Ok, ¿lista? Está resbaloso. Podemos sentir el camino. Casi te caes la otra vez. ¿Qué es eso? ¿Eso fue verdad? No lo sé. ¿Crees en el mundo sobrenatural o el espiritual? Pero no, son solo cuentos de hadas. Dora atravesó el vidrio. Quizá dejó su ventana abierta. ¿Sabes que no lo hizo? ¿O fue un truco de la luz? No te hagas la que no estás asustada. Sí, lo estoy, ¿está bien? Pero no puede ser real. Debe haber una explicación racional, ¿cierto? Hablemos mañana. Sí, está bien. Un accidente más temprano y quería saber si habías escuchado algo. Dora.
¿Estás segura de que no oíste nada? Una de tus compañeras tuvo un accidente afuera de tu ventana, una caída. Tengo el sueño muy pesado. Quizá deba preguntarle a las chicas. Sé que lo que le pasó a Dora ha sido difícil. Todo parece tan... ¿Crees que ella se...? No. Era muy feliz, no tenía motivos. Fue un accidente, eso fue lo que pasó. Está bien. Está bien si no quieres volver. No, no, tengo que regresar. No puedo cambiar de escuela. De acuerdo. ¿Sabes? Estaba pensando que sería grandioso si pudiéramos irnos. Llamé a John. Dora se cayó. Se tuvo que haber caído. Regresó y se resbaló, igual que yo. Ernesta no atravesó el vidrio. No podría. La ventana debió estar abierta. Estaba oscuro. No creeré cosas que sé que son imposibles. Hola. Hola. ¿Viniste en tren? Mi mamá me trajo. ¿Cómo estuvo tú? Tengo que regresar esto. Permiso. Espera. Lucy, por favor. Lo siento. El semestre pasado yo creo que estaba celosa de ti y Ernesta y me puse algo. No lo sé. Loca. Lo siento. Está bien. Estas cosas pasan. No, no está bien. Lo que pasó con Dora es mi culpa. Yo hice que se subiera. Rebeca, todas subimos. No te puedes culpar por esto. He sido tan estúpida. Yo odio estar celosa y no quiero sentirme así nunca más. No quise dejar de ser tu amiga. Solo que no querías darle una oportunidad a Ernesta. Te extrañé mucho, Lucy. Yo también. Empecemos de nuevo. Simulemos que el semestre pasado nunca pasó. Sí. Igual se siente como un mal sueño. Pero tienes que hacerte amiga de Ernesta. Estábamos hablando de ti. De que deberíamos hacer algo juntas. Sí. Deberíamos. Tal vez el domingo podemos ir al pueblo o algo. Podemos así. Ir al cine. Me encantaría. Oh, el domingo. Reservé 2 caballos para ir a montar. Oh. ¿Sabes montar? No. Yo nunca aprendí. Debemos planear otra cosa. Pensaremos en algo. Seguro que sí. Sí. Perdón por el domingo, pero vamos a pasar mucho tiempo juntas muy pronto. Tenemos tanto en común. Escuché el zumbido de una mosca al morir. Pero la quietud del cuarto era como la quietud del aire entre las arcadas de la tormenta. Es como si ella te llevara momento a momento a través de la experiencia de morir. Ok, con esta nota alegre, muchas gracias, señoritas.
Rebeca, tengo algo para que veas. Es la primera edición del libro de tu padre. Debo decirte que admiro mucho que tu padre siguiera trabajando todos estos años. ¿El banco? Sí, el banco. Creo que le gustaba tener un trabajo real. Intento escribir por la noche, pero siempre hay tareas que calificar, hay que preparar. No lo sé. A veces siento que mi vida se me escapa. ¿Sabe? Con mi papá, parece que todo lo malo pasó cuando se quedó en casa todo el día escribiendo. Lo tomaré como inspiración. Eres realmente mi héroe, ¿sabes? Señor Davis. Sí. Necesito su lista. Por supuesto. Gracias. Gracias. Le mostraba a Rebeca este libro. Es de su padre. Es muy bueno. Hasta luego. ¿Vas a jugar básquetbol? No voy a practicar ningún deporte este semestre. Es muy cansador. ¿Por qué estás tan cansada? ¿Debes comer más? Sí, como todo el tiempo. Ya no te veo en el desayuno. No me da hambre por la mañana. Parece que tampoco tienes hambre en la cena. Está bien, mamá. Estoy bien. Ok. Bien. Lo siento. No me meteré más. Lucy. ¿Dónde estabas? No me pude despertar esta mañana, no escuché la alarma. Veo que Caroline Wallis y Lucy Blake llegaron tarde a la junta. Se presentarán para sanción después de clases. Ernesta Block no se ha presentado a gimnasia 4 semanas seguidas. Se presentará con la señorita Bobby para recuperarlas. La señorita Bobby hace nadar a Ernesta todos los días después de la escuela. Es tan injusto. Es como una tortura para ella. A la piscina. Al agua. No tenemos toda la tarde. Cabeza arriba. Respira. Cabeza abajo. Dobla los codos. Señala tus pies. Respira. Esta noche en el bosque para... Bueno, ya sabes. ¿En serio? Sí. Quiero que tú y Kiki hagan guardia. ¿Lo harías? Sí, claro, si tú quieres. Gracias. ¿Sabes que si llueve nos vamos? Dios, no puedo creer que esté ocurriendo esto. Puedes ver a los espíritus entrelazarse por la eternidad, como un poema. ¿Y? ¿Qué tal estuvo? Fue como nada. Me siento igual a como me sentía antes.
Y sé que no estoy enamorada. ¿Al menos lo disfrutaste? En realidad no. Tal vez cuando me acostumbré. Bien. Me alegra que ya lo hice. Me alegra que fuera la primera vez para los dos. ¿Qué es eso? ¡Por Dios! Lamento decirles que ocurrió un terrible accidente a nuestras manos. La señorita Bobby. Ella murió anoche. Por favor, niña, silencio. La junta no ha terminado. Vamos a cantar el himno 51. Rebeca, mi mamá vino antes. No me dejará volver después del receso. No debí haber dicho nada de la señorita Bobby, pero estaba tan alterada. No quiero dejarte. Todas mis amigas se han ido. Ernesa se la pasa todo el tiempo en el cuarto de Lucy. Siempre dejan la puerta cerrada. Lucy está a solo unos centímetros, pero bien podría estar del otro lado del mundo. ¿Te ves fatal? Los torcijones. Siento que tengo una hemorragia. No he tenido mi periodo en meses. No, gracias. ¿Cómo te resistes? Lucy es tu favorito. Regresaré a la habitación. Oye, necesito hablar contigo sobre Ernesto. No te voy a dar el gusto con tu ridícula obsesión. Lamento decirlo, pero estás celosa. ¿Cómo puedes sobrevivir sin comer? Ya no quiero hablar de esto. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿No oíste las sirenas? ¿Las qué? La ambulancia. Se llevaron a Lucy. ¿Qué? Regresaré más tarde. Algo terrible le está pasando a Lucy. Me alegra que esté en el hospital. Por lo menos está lejos de Ernesa. Oh.
Hola. Te traje unos chocolates y un libro. Gracias. ¿Qué es esto? Ernesa acaba de irse. Jenny. Ella me lo trajo. Ernesa Block. Estoy muy cansada para leer. Ese libro es tan pesado. ¿Te sientes mejor? No está mal sentirse débil. Solo te acuestas y piensas en respirar. ¿Qué les pasó a tus flores? Están descoloridas. Tal vez están marchitando. Pero las traje hace un rato. Ernesa en el sótano. Está prohibido ir ahí. Tiene el mismo olor que el de su cuarto. Ese olor horrible. Oh. Ah. Espere, déjeme ayudarlo. Gracias. Qué estúpido. Me salvaste. ¿Le puedo decir algo en secreto? Claro. Es que mi amiga, Lucy Blake, no ha estado comiendo y ahora está en el hospital. ¿Por qué no hablamos en el auto? Sí. Esta otra chica, Ernesa Block. Es una mala influencia para Lucy. ¿A qué te refieres con mala influencia? Ella la está controlando. Y Lucy lo acepta. ¿Crees que se lo está permitiendo? Lucy la adora. Pero en el fondo, Ernesa no tiene buenas intenciones. Lucy se puso mal, débil, más delgada. Y Ernesa actúa como si nada pasara. ¿Te preocupa de que la apoye en su trastorno alimenticio? Es más que eso. Es peligrosa. Tiene algún control sobre Lucy. Encerradas aquí, ustedes se acercan demasiado. Todas esas emociones pueden ser tóxicas. Es obvio que Lucy necesita ayuda, pero tal vez necesites alejarte por un tiempo. Pon todas esas emociones por escrito. Rebeca, eres una chica muy inteligente. Una de las más brillantes que he tenido. Lo averiguarás. Si las cosas se empeoran, no temas en venir a hablarme. Gracias. Bien. ¿Todo bien? En realidad, no. Te ves estresada. Estoy preocupada por Lucy. Ya han pasado 10 días y aún no me dejan verla. Oh, está mucho mejor. ¿Cómo lo sabes? No sé. Dímelo. Está bien, Ernesa me lo dijo. Visitó a Lucy. ¿Cuándo? Varias veces, la semana pasada. ¿La dejan a ella ver a Lucy? La señorita Ruth le dio permiso porque ella es la amiga especial de Lucy. ¿Dejó que Ernesa la viera? No sé de qué estás hablando. Dijo que no habría visitas. ¿Por qué dejó que Ernesa la viera? Lucy pidió verla. Ahora Ernesa tampoco puede visitarla. ¡Ella es mi mejor amiga! ¡No es justo! Lucy está empeorando. Los médicos no creen que aguante mucho más. Está muy débil. No, yo... Tengo que verla. Tengo que despedirme. Tengo que hacerlo. Eso es imposible. Solo pueden visitarla familiares. ¿Cómo te atreves, niña irrespetuosa? Tú, Lucy y yo. Sería mejor si nunca nos volviéramos a ver.
La dejaré en paz solo si te alejas de ella. ¿Te has puesto a pensar en cuánto nos parecemos? Verte aquí. ¡Lucy! Mira, ya regresó y está mucho mejor. Los doctores piensan que soy un milagro. ¿Podemos hablar un momento? Por supuesto. Mire. Sé que lo que les pasó a Dora y a la señorita Bobby puso a todos como locos. Todo se calmará. La escuela volverá a la normalidad. No, no es cierto. Porque la persona que está haciendo todo esto aún no ha terminado. Tiene una víctima más por la que vino desde un principio y las otras solo se interpusieron en su camino. ¿Disculpa? La chica de la que le hablé, Ernesta Block. ¿Quién es la próxima víctima? Lucy Blake. ¿Por qué dices esto? Porque esta vez, Lucy no llegará al hospital. Rebeca, sabes que lo que dices no puede ser cierto. Lucy mejoró cuando los doctores prohibieron las visitas. Mejoró porque Ernesta no se pudo acercar a ella. Ernesta no dejará que vuelva a pasar. Escucha, Rebeca. Lo entiendo. Este fue un año difícil para ti. Aún tratas de asimilar lo que pasó con tu padre, pero no puedes culpar a Ernesta por todo. Es que es Ernesta. ¿Por qué nadie más puede verlo? ¡Rebeca! Eres muy joven para pensamientos morbosos. Lucy, sé que te estás enfermando de nuevo. Estoy preocupada. Voy a llamar a tu mamá. No estoy enferma. De verdad no estoy enferma. Es otra cosa. ¿No quieres que tu mamá venga a buscarte? No, Rebeca, no puedes llamarla. Vendría en medio de la noche. Lucy, es que no entiendo por qué no me dejas ayudarte. Es porque quieres creer que sigo siendo la vieja Lucy. Es triste. No te importa la nueva Lucy. La Lucy real. Ni siquiera quieres conocerla. Todo esto es culpa de Ernesta. Ella te puso en mi contra. Por eso estás diciendo eso. ¿Por qué le echas la culpa de todo? Porque ella tiene la culpa de todo. No. Si no hubiera venido, habríamos tenido un gran año. ¿No ves que me ha estado arruinando todo? Dios, la odio tanto que la mataría si pudiera. No hables así. No está bien. Mírate. Dime que no te ves enferma. Apenas puedes pararte. Mírate, Rebeca. Déjame en paz, por favor. Ya no aguanto tenerte cerca todo el tiempo, queriendo que solo esté contigo. Eres una pesada. Me deprimiste con todo tu dolor. Nunca lo dijiste. Nunca le volveré a hablar. Nunca. Thank you.
Lucy. ¿Qué sucedió? Lucy, no me dejes. Por favor, no me dejes. Lucy, por favor. Por favor, no me dejes. Por favor. Sé lo difícil que debió haber sido la muerte de Lucy para ti. Gracias por venir a verme. La escuela me obligó. Están preocupados. Creen que tienes cosas no resueltas sobre tu padre. ¿Puedes decirme algo sobre su muerte? Se cortó las venas. De ambas manos. ¿Tú lo viste? Me mantuvieron alejada. Hablemos sobre la conversación que tuviste con el señor Davis. En verdad no crees lo que dijiste de la otra chica, ¿verdad? ¿El señor Davis le habló? ¿Le dijo lo que le dije? Habló con la señora Ruth. Obviamente estaba preocupado. The Wordsworth. Baladas. Líricas. ¿Han oído sobre él? Los libros no te salvarán. Escribir no te salvará. El pasado no te salvará. El señor Davis no te salvará. Papá no puede salvarte. Mi padre quería salvarme. Él me amó. Sé que sí. Él fue quien te causó todo esto para empezar. Te equivocas. Las cosas buenas que recuerdo de él. Nuestras caminatas, los cuentos de hadas, todo eso pasó. Te leyó otros cuentos de hadas que ya olvidaste. Mi madre me asesinó, mi padre, él me comió. Mi pequeña hermana Anne-Marie mis huesos recogió por mí. Atados con seda y lino bajo la hiedra descansan hoy. Pipío, un lindo pájaro soy yo. Es hora de liberarte. ¡Ah!
Ernesa, pues. De septiembre de 1907. Té en el jardín del Hotel Brangwyn. Hacíamos picnics y jugábamos cricket. Mi madre se recuperó, pero yo nunca lo logré. Me mantuve serena, pero por dentro mis pensamientos gritaban. Mi padre seguía diciéndome: no hay nada para ti aquí. Un día, llené la bañera con agua caliente. Ahí era menos doloroso. Cuando el agua se tornó roja, ya no podía ver. Ernesa murió aquí y quiere que yo también muera aquí. Ella vino por mí. Siempre fui yo. Rompan los escombros para evitar derrumbes. ¡Vamos! ¡Ey, tú! ¡Ven! ¡Las herramientas! ¡Vamos! ¡Ponle amor a ese paso, hombre! Rebeca, será mejor que vengas conmigo. Tu madre te está esperando en la comisaría. Necesitan hacerte varias preguntas.
sospechan de mí. Pero no tengo miedo. Encontrarán las cenizas de su baúl en el sótano. Pero no encontrarán el cuerpo. Ernesto se ha ido y no regresará. Nos liberé a las dos. ¿Puede abrir un poco la ventanilla? Contract my like a goldfish, stuck inside my petri dish. I can breathe and I can smile. This better be worth my while. I feel numb most of the time. Lord, I get the I am all time. I will wonder why. I got dark only to shine. Looking for the golden light, or is a reasonable sign. Started how it ends. I can open up and cry, 'cause I've been silent all my life. I feel numb most of the time. Or I get the higher, I'll climb. I will wonder why. I got dark only to so fast and pass you by, sparkle like empty light.